y ya está con nosotros Agustín Sigal eh, me va a decir si lo pronuncié bien o no él Agustín Gracias. yo contaba está bien pronunciado Agustín sí sí bueno yo sé es que Agustín es doctor en física eh, es más lo conocí lo conocimos pues estábamos juntos ese día también eh, bueno, en una bueno. peña que hacía la gente del hormiguero allí en, en Salsipuedes y, y ese día la charla giró sobre la física el universo los agujeros negros fue pasando el tiempo y hace poco tuvimos noticias de que Agustín acaba de publicar su primer libro de poesía fractales. Le damos la bienvenida, entonces, a Buenavista Radio a Agustín Sigal. ¿Cómo te va, Agustín? Muchas Buenas gracias. Tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andas bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Agustín, yo también decía que eh, se vi la presentación en Agua de Oro este fin de semana, vamos a contar de eso también, pero primero preguntarte cómo surge este material y que hagamos un poco de referencia al nombre, Fractales de Agustín Sigal. Bien, en este libro es el primer libro de poemas y, y surge a partir de muchos escritos de muchos años, de 20 años, eh, de más de 150 poemas y. Escritos de prosa poética, se fue armando una selección, en este caso con una mirada más científica, una mirada poético-científica del mundo, por así decirlo. Y bueno, quedaron en, en esta instancia, digamos, en este primer libro, 43 poemas. Después irán eh, surgiendo otros, pero se sentía la necesidad ya de, de publicar y de, de tener también el objeto, más allá de las redes sociales creo que ameritaba, digamos, eh, compartir y, y desplegar esos escritos para que huelen y poder sacar otras cosas nuevas, digamos. ¿Por qué fractales? Y, y definirnos o contarnos un poquito a qué se referencia el título. Fractales viene de la geometría. Eh, es un concepto de estructuras geométricas que se repiten a sí mismas. Eh, hay un concepto de autosimilitud de, de de que en una escala menor se repite la estructura del todo, digamos, muy presente en muchos objetos de la naturaleza, muchas, muchas eh, cosas de la naturaleza. Y bueno, eh, es una manera también de, de construir una poesía, una poética que trate de salirse del propio lenguaje al mismo tiempo, porque al mismo tiempo que hay una autosimilitud en un fractal, por ejemplo, digo, el caso más eh, paradigmático, más convencional es el del copo de nieve, pero también muchas raíces. ¿Por qué el muchas... copo de nieve? El copo de nieve eh, tiene una estructura que cuando uno hace zoom en un borde, en una parte, se vuelve a repetir la estructura del todo. Son geometrías no convencionales. Eh, poco convencionales, digamos, irregulares, pero que tienen esta particularidad de que uno se suma en una parte y se repite el todo. Y al mismo tiempo, digamos, no son fractales. Hay, hay formas geométricas fractales que no son exactas, la mayoría no son exactas. Es decir, no se repite exactamente el todo, pero sí la estructura base, digamos, a partir de la cual eh, crece eh, el fractal. Eh, raíces, flores. Eh, creo que Benoit Mandelbrot, el, el, uno de los desarrolladores, uno de los matemáticos que desarrolló la, la idea de fractal, eh, toma un ejemplo de la costa de Gran Bretaña. Hay casos de ciudades que tienen comportamientos fractales, hay mucho eh, en ciencia, no solo en matemática relacionado al tema. Hay una cuestión ahí que vos decís y a mí me llama la atención esta de que hay una cuestión de la poesía y esta cuestión científica que la atraviesa también. ¿Es como una reflexión sobre la ciencia o es una poética que encontrás en la ciencia vos? Es una buena pregunta. Eh, quizá es, por un lado, un punto de fuga de la labor más profesional propia. Pero al mismo tiempo, como oficio, es previo a mi vocación por la física, eh, con lo cual siempre convivió esta, esta manera de ver el mundo, de algún modo, desde la física y desde la poesía, desde la literatura en general. Eh, hay un físico, Paul Dirac, que dice algo así como que en la ciencia uno trata de explicar a todo el mundo algo que hasta el momento era desconocido. La poesía es exactamente lo contrario. Y a mí esa frase me pareció así como un, una buena semilla como para un ensayo entre física y poesía, digamos, de formas de ver el fondo de algunas cosas desde de distintas ópticas, pero al mismo tiempo, no sé, eh, yo me río un poco de las divisiones disciplinares, por eso creo que... El conocimiento en general es... Y la mirada es, 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 es todo, digamos. Entonces, quizá haya una, una pretensión medio ambiciosa de conexión entre, esa, entre esos mundos que no los veo como muy distantes. Estamos hablando con Agustín Sigal, le estamos hablando de fractales, de su libro de poesía y bueno, esto que empieza a derivar en esta charla, que se, me parece que va a estar muy interesante, porque el caso tuyo, cuando yo decía, hacía referencia, que habíamos tenido esa charla sobre física y sobre el universo, y que ahora lo pongas a dialogar, a esto que vos decís, ¿no? que quizás para algunos parezcan dos mundos muy diferentes, y en el caso tuyo conviven, incluso hasta se potencian, en este caso, a partir de, de esta producción. ¿Qué te ha pasado a vos desde que pudiste llevar adelante, presentaste el material? publicaste el libro y, y cómo, cómo lo has vivido en el caso de saber que ahora, además de las investigaciones que haces, trabajás en el códice también, pues, puedes expresarte de, desde este lugar. ¿Lo sentís como un complemento, como una necesidad que venía en vos? ¿Qué estás viviendo con esto de ahora? No solamente tener que hacer trabajos vinculados a estos contenidos, sino hablar de poesía, ¿no? de literatura. Y hablar de vos, porque esto habla de vos. Ahí va, sí, eh, caos No, creo que, ¿te puedo leer un poema? Sí, claro Creo que un poco va por ese lado No es binaria pero es dual la existencia de otro límite Y el contraste de las partes, de las partes, de las partes No es binario el universo lo gráfico y diverso De lo múltiple y complejo, lo indivisible y entero Fracción de los racionales, irracionales, irracionales. Será dual el multiverso del silencio y otro verso y otro universo más en la mirada complementaria del infinito. Eh, creo que ahí hay un poco de claves en, en, en tu pregunta, quizás. No sé si una respuesta, pero de hecho, creo que eh, uno de los epígrafes del libro es eh, una frase de Mandelbrot que es un fractal, una forma de ver el infinito. Creo que los objetos, el universo es, es poético y es físico, una flor es poética y es física. Eh, creo que hay una complementariedad de vuelta en la mirada, digamos. Y me parece interesante. Eh, ah, recuerdo una, una entrevista a Richard Feynman, un, un premio Nobel de física, que, que hablaba justamente de la belleza en la... En, en la física, de, de, del, del encuentro de belleza en la física. Es paradójico porque uno de los que estuvo en el proyecto Manhattan con la bomba atómica. Así que también ahí hay toda una discusión filosófica. Creo que la filosofía se mete en el medio también, ¿no? Entre la poesía y la física. ¿Y, y qué me pasó? También me pasó el encuentro con la música. Eh, de encontrarme, no. En tanto en círculos literarios sino en encuentros con muchos amigos músicos y ahí surgió este proyecto poético musical que también vamos a presentar el viernes hablemos eso de lo del viernes es en Agua de Oro contanos algunos detalles de paso vamos invitando bien ¿vale? sí el, el viernes a las 10 en el club social y deportivo Agua de Oro la pulpería del club eh, agradecimiento de mi parte ahí a la gente del club de la pulpería que nos abrieron las puertas para una propuesta quizá un poco diferente, así que van mis agradecimientos. Eh, vamos a presentar el libro, pero también se va a presentar este proyecto, ya lo hicimos en Córdoba, eh, eh, nosotros queríamos hacerlo una vez en Córdoba y una vez en Sierra Chicas, surgió esa fecha ahí, además queríamos que sea ahí. Eh, un proyecto poético musical, un diálogo entre la rítmica y la temática de algunos poemas y algunas canciones de algunos amigos músicos. ¿Con quién vas a estar? Vamos a estar Mariano Vélez Ajá. en esta oportunidad, Nacho Sarfati. Eh, Seba Audicio de acá de Oro y Lucas Heredia. ¿El Lucas Heredia también. Sí. Bien, bueno, un amigo ha estado también aquí en Buenavista Radio en, en varias ocasiones. Eh, estoy pensando, Agustín, que cuando hablamos y, y me estás contando del libro Citas constantemente matemáticos, físicos que uno, quizás por desconocimiento, no los asocia a este tipo de expresiones artísticas, ¿no? Uh -huh. Pero quizás sea eso, el desconocimiento que uno tiene, o pensar en rótulos, ¿no? Y te lo. Te lo, te lo, te lo ¿Tuviste la te, te, te necesidad de hacerlo? Te, da, te, ¿Te das cuenta que había que, que empezar a... No sé si la palabra es humanizar, pero ponerlo también en otro contexto a la cuestión de la física, de lo que nos pasa en el universo, de cómo funcionan las cosas a una escala micro o una escala macro y que por ahí nosotros tenemos ideas que funcionan o que son dos universos completamente diferentes. Uh -huh. Sí, creo que... Eh, es bastante abierta... La pregunta, como para desarrollarla eh, eh, en poco tiempo, pero eh, a ver, la, en, en términos de física, eh, la, la cuántica no rompe estructuras, rompe dimensiones, eh, genera una apertura en, en términos de, de la determinación y la certidumbre de, de de poder predecir determinados experimentos, determinadas eh, de teorías que se predicen, digamos. Eh, con lo cual, eh, en, la, la, en la poesía ocurre un poco lo mismo, de romper la estructura del lenguaje, de, de poder eh, cortar una palabra, jugar con la palabra, desmembrarla, estirarla. Eh, con lo cual, me parece que hay una conexión, sobre todo con el mundo cuántico. El mundo cuántico y el mundo relativista, que son las grandes ramas de la física moderna, contemporánea, de, de, de principios del siglo XX, a esta parte, eh, creo que hay un juego interesante ahí. Eh, yo no pierdo de, de, de vista la dimensión lúdica, digamos, eh, con lo cual a lo mejor no hay respuestas muy racionales a esa búsqueda, sino que es parte de, de un juego que después se puede sistematizar, formalizar. Eh, dar vuelta, pero bueno, eh, va, va por ese lado. Eh, hay frases muy poéticas de, de, de la física. Esta frase célebre de Einstein, que marca un hito en una discusión filosófica en torno a la cuántica, Dios no juega los dados con el universo, es, es una semilla de un poema, digamos. Eh, ¿Qué sé yo? Y viceversa, Borges, que también lo elegí, eh, no no casualmente, como otro de los epígrafes del libro. Pre prevé todo un movimiento en relación a la física cuántica con esto de la multiplicidad y la, y la, y la apertura de, de, de. sobre todo ese, ese cuento del jardín de senderos que se bifurcan, uh -huh. del, del, de, la, de la multiplicidad del tiempo como presente, de un laberinto invisible de tiempo que se abre en cada instante. Eh, me parece que hay mucho, tanto en literatura como en ciencia, para. Para generar puentes y, 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 y seguir jugando. Digamos. ¿Cuándo escribís? ¿Te lo propones como una cuestión metódica o metodológica o responde a una necesidad o a un impulso? De vuelta, las dos cosas. Las dos cosas. A, a, veces, a veces surge un. Yo le, yo le llamo semilla porque lo aprendí de un profe de guitarra que, que tuve y por otro lado a veces me preparo el mate y pongo música y hago todo como un ritual para escribir para dedicar toda una tarde una noche o de decir bueno eh, si no sale nada no sale nada pero pero como dice Picasso cuando la inspiración llegue que me encuentre trabajando claro. ¿Música? ¿Vos también interpretás, tocas la guitarra? Sí, no no, no, me considero músico, eh, me gusta mucho. Eh, la música tiene mucho también de matemática en un sí, punto. Sí, claro, ¿no? sí, sí, sí. Y ahí eh, te permite eso a lo mejor este, entender eh, lo que va pasando con la música. Y esto porque eh, me parece muy interesante lo que estamos charlando, digo, pero a veces tu mirada del físico, o mirada del poeta, o del músico, van como siempre en paralelo. Y uno no puede despegarse de sí. Ah. Por más que quiera despegarse y por más que se despegue a veces. otro podemos no se sé acordar. No, puedes leer? Despegarse de sí mismo de modo tal que al verse de Zen cuando sepa quién es y sin embargo cuál es si es que para sí seguirá siendo él sin despegarse. Qué bueno que está, qué bueno que está. Me hace acordar, de, creo que no sé si es de... Pues aquí dice, yo no, yo no soy yo, yo soy otro. Uh -huh. y, y habla de todos los otros que termina siendo él. En sí, realidad. sí, sí. Eh, o El cóctel de personalidades que, del que habla Girondo. Claro. Eh, ¿Y cómo, cómo, cómo fue también entre los círculos académicos y esta cuestión de empezar a mostrar esta, esta faceta tuya? ¿Cómo te fue en, en ese ámbito? Haces caras. Muy bien, con mucha gente amiga. Eh, y por otro lado, acá entro un poco en contradicción en relación a, ex, a esta exposición. <laughs> eh, de, es cierto eso que la, los científicos como que tienen una cosa a veces, eh, <laughs> no, sé, no quiero decir desconfianza, pero que eh, no se siente a lo mejor tan, pues, tan, tan natural en esta cosa de, de la exposición, de, de llevar... Y, y, Un profe amigo muy querido llegó <laughs> a, 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 a decirle, paranoia ha salvado el mundo. <risa> 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 eh, no sé, no sé. Sí, creo que hay una, quizá una... es interesante esa pregunta, si hay, si hay cierto grado de desconfianza y paranoia necesario quizá en, en la labor científica. Quizá, no sé. Cuando estás eh, trabajando estas cuestiones, porque eh, esa charla que tuvimos, me acuerdo que, creo que versaba sobre agujeros negros, ¿verdad? Claro, porque no, eh, estábamos a día del... De la imagen, ¿no? De la imagen del agujero negro, de la primera imagen del agujero negro, que después fue, eh, no sé. Eh, ironizada en las redes, con memes, no sé qué esperaba la sociedad, pero para mí fue tremenda, tremenda, porque muestra algo que tampoco se dijo mucho en los medios, que es eh, millones de estrellas alrededor. Ese, ese fuego rojo que se ve alrededor de ese agujero negro, son millones de estrellas tomadas durante muchísimo tiempo. Hay una hay un trabajo muy eh, colectivo y muy tremendo detrás de eso. Después, claro, con, con, en este mundo de, de también de sobreexposición mediática, como dice Casas, y, y, y de pura imagen, quizás esperaban la imagen, no sé. De un un pixel, efecto con especial un, de una columna. Claro, con un pixelaje de, 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 de HD, no, no, no. no. Eh, quizás lo, lo que había detrás de esa imagen era, era mucho más interesante. Y, y ese encuentro con vos ahí fue, fue ahí a días de ese ese anuncio. Pero a mí me pasó que cuando vos empezaste a hablar de eso, eh, a partir de lo que me comunicabas, me prendió mucho más esto que aparecía como una noticia que iba a cambiar, pero empecé a interesarme a y empecé uh -huh. a, a lo mejor a, a, a verlos de otro lado que, no, que antes no lo había visto. ¿Crees que con, a través de la poesía, incluso con estas entrevistas y hablando de, esta, de, de este trabajo, también puede haber otra cuestión allí que a lo mejor está solapada, que es una cierta... Comunicación y difusión de estas cuestiones que a lo mejor por falta de conocimiento, por banalización o, o por prejuicios no se tiene o no se conoce? Y es más un sueño que, que otra cosa, pues no sé, la gente no lee mucho poesía. Y Y, somos, lee... y, y entramos 40 en, en, en mi camada, en FAMAF, éramos 40 y quedamos tan. Que nada. Digamos, no te pueden también, acusar pero... de demagógico, en ese sentido. Sí, no no sé si es si es una búsqueda de masividad, <laughs> digamos, la, la de la física y la poesía. No, 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 sé, pero me parece súper interesante ese, ese, ese camino de, 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 de divulgación. Tengo algunos cuentos que también eh, iban por ese lado, de, de generar a partir de la narrativa de cuentos, eh, divulgación científica. Eh, quizás salga algún libro futuro con eso. Me decían algunos científicos que en su momento la divulgación científica para algunos popes de la academia eh, se la consideraba una cuestión menor porque este era como llevar un lenguaje más llano, tratar de comunicar algo que requería cierto nivel de conocimientos. Eh, vos que estás dentro del mundo académico, ¿eso es cierto? ¿Es una percepción o alguna sí. etapa que había allá a lo mejor en ese...? Sí, no sé, o sea, el, el... Lo cierto es que hay un elitismo. Hay un elitismo eh, cultural muy arraigado y también eh, copiado de, de, de otras. de otras naciones, digamos, de otros países. Eh, es muy necesaria. Hoy leí una nota en la página 12 de una bióloga de CONICET que hace divulgación con, con teatro y acá. Acá en Córdoba también hay, hay lindas experiencias en relación a, a ese diálogo entre el teatro y la, y la divulgación científica. Eh, me parece interesante. El, eh, eh, no, yo no creo, digamos, que, que tenga que cerrarse el, el conocimiento científico. No, 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 no genera cosas nuevas. Eh, hay muchísimos casos en la historia de la ciencia en donde. Eh, el nuevo conocimiento, la innovación, el, el, la generación de nuevas ideas aparecen en la mezcla de, 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 de mundos y no en la, en la cerrazón de un elitismo formal eh, que dialoga solo con algunos. Eh, creo que sí, toda apertura, hasta para el propio conocimiento científico, es, es por demás importante. Estamos hablando con Agustín Sigar, estamos hablando de fractales, pero empezamos a desprender a cuestiones también que tienen que ver con la filosofía, con la ciencia, el doctor en física. Agustín, te llego al material de fractales. ¿Cómo aplicaste la selección para definir qué materiales quedaban dentro, qué materiales quedaban fuera? ¿A qué obedeció y qué, qué trabajo hiciste allí con, con quienes editaron el material? Sí, como te decía, yo eh, hice un una primera selección de todo, de muchos escritos de muchos años, y a partir de ahí, en diálogo con el editor, con Javier Quintá, de Ediciones Recoecos, también va a mi agradecimiento porque hubo, creo, una muy buena lectura eh, eh, por parte de él, en particular. Eh, se fue armando, eh, se fue armando, eran, recuerdo, tres, tres secciones distintas, y decidimos... ¿Qué eran, por ejemplo? Y una que tenía que ver con esto, con fractales, con esta mirada más científica, formal del lenguaje, de, 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 de rompimiento y desmembramiento del lenguaje, eh, también con ciertas tonalidades, ciertos sonidos. Y otros que tienen que ver con canciones, eh, eh, temáticas más folclóricas, más... De, de nuestra tierra, digamos, y otras más de saudades y amores, digamos. Por, Está también parte de tu experiencia, tu, tu, que tu eso vivencia, quedó afuera, eso ah, último, eso quedó afuera. Claro, decidimos eh, es, largar como una primera, como un primer libro con, es, con esta, con este estilo también, porque creo que hay estilos que se cruzan y, y temáticas distintas, entonces poéticas distintas. En, en, en mi escritura sigo en una búsqueda, creo que estoy empezando a escribir siempre. Eh, bueno, hubo una decisión ahí conjunta con, con el editor que a mí me pareció interesante en un primer informe y después de la lectura y después se fue trabajando eh, tanto el orden como la selección. Obviamente siempre con, con, con visto mío, digamos. Uh -huh. Estaba viendo allí un poco a vuelo de pájaro algunas poesías, ya no vamos a, 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 a nosotros, bueno, eh, a mí me gusta leer poesía, es cierto que los eh, libreros y los editores dicen que es lo que menos se vende, pero también me parece que está volviendo toda esta cuestión de valorizar otra vez a la poesía, porque tiene algo que no tiene quizá otras expresiones, que hay cierta este, belleza o cierta sensibilidad de la poesía que... Eh, Quizás pues, por los tiempos que estábamos, o, o, o porque eso es una su naturaleza que me parece que se vuelve a apreciar. Eh, pero cuando veía también ahí, en el momento que hacías una referencia a, a situaciones de tu madre, por ejemplo, recuperas algunas experiencias también de, de, de tu vida, a pesar de que las cuestiones a lo mejor más emocionales han quedado afuera. Eh, sí, sí, siempre. Marcela Serrano, una escritora chilena, dice: todo es autobiográfico, nada es autobiográfico. O sea. Creo que, que sí, obviamente que está lo personal, lo emocional. Eh, yo no esquivo lo emocional en la poesía. Hay gente que sí, eh, o hay gente que es puramente emocional. No sé. Eh, no tengo formación en, 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 de talleres literarios ni nada, digamos. Eh, creo que también vuelve la poesía por un momento político, no solo en la Argentina, sino en el mundo, en relación a. a a cómo nos determina la lengua, cómo nos marca. Y acá en Argentina también creo que es una mirada personal en relación al lenguaje inclusivo, que es una disrupción muy interesante eh, políticamente. Eh, eh, creo que también pone en tensión de vuelta eh, la determinación de la subjetividad por parte de la lengua cómo nos imponen también con la lengua determinada forma de pensar eh, cómo habitamos el mundo con la lengua y, y, y la poesía quizás es un punto de fuga una, una a mí me gusta decir un, un laberinto por el que se sale por adentro uh -huh. eh, de poder quebrar una frase o de o de juxtaponer imágenes o de Tener esa libertad y ese vuelo que, que a veces otra narrativa u otra. Eh, nada, te estructura de otro modo, digamos. Eh, sos de estar eh, muy pendiente de lo que le puede pasar, incluso cuando este material, a lo mejor no vio la luz, pero había gente por ahí que se lo presentaba, se lo, se lo leía, se lo comunicabas. Eh, ¿Tenés esto incorporado? ¿Te interesa o no te interesa esa, esa cuestión? ¿O, o es.? un material que después cada uno lo obtiene que procesar y lo que le pase sea ya la otra parte de la historia que es cuando lo recibe el, el lector y, y ya él tiene que enfrentar las emociones o, o, o lo que le pase con, con el material eh, si sí, hay algún sentimiento encontrado en relación a eso de yo no tengo redes sociales ahora y me parece que hay un texto recomendable eh, de Fabián Casas, que es que que la lectura de un texto que hace él eh, cuando recibe un premio en, en Berlín, el premio Anna Segers, que habla de la invisibilidad. Que, que a veces, eh, en esta radio lo digo, <laughs> eh, en un mundo donde, se, donde está esta sobreexposición mediática, a veces la invisibilidad es un don y eh, a veces. Esos seres Los seres invisibles son quienes mejor hacen su trabajo. Por un lado está esa idea que yo comulgo. Eh. Y por otro lado, eh, me parece interesante para que huele. Um, creo que era, no sé si Paul Eduard o Paul Valerie, ahora no recuerdo, pero le preguntan cuándo termina un poema. Cuando viene el editor y se lo lleva, dice. Y sí, es, es cierto, eso yo, yo en lo personal viví un poco eso, sobre todo este año, de, de volver sobre los textos y corregir y no poder salir del propio laberinto de palabras e imágenes. Entonces, es necesario a veces largar y publicar, y para eso nada, creo que hay de vuelta, ese sentimiento encontrado de despegarse y generar, yo me lo resuelvo en lo personal como genera un personaje que soy yo, pero que es otro, que es el que también está acá, por ejemplo, hoy. Está. Eh, y, y al mismo tiempo, bueno, no hablo este PSOA, eh, él decía en el libro del desasocio que es un acto de cobardía publicar. También comulgo con esa idea, no sé, tanto <laughs> de esas ideas dando vueltas que quizá no tengan por qué resolverse. Bueno, eh, vamos a, a insistir con lo que va a pasar entonces el viernes en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro a partir de las 10 de la noche. A en partir la de las 10 de la noche en la pulpería y en el Club de Agua de Oro. Eh, nada, los esperamos. Va a ser un juego dialéctico de música y poesía eh, con muy buenos músicos. Yo la verdad que estoy muy contento de compartir ese momento con ellos. Y también como punto de inicio para un proyecto poético musical. Bueno, te voy a dejar que pienses con qué poema nos vamos a, a despedir y te voy a hacer una última pregunta. No sé si eh, en tu vida caben las expectativas. Yo creo que como toda persona que encaramos algún tipo de actividad, siempre eh, tenemos expectativas. A veces se cumplen, a veces no se cumplen. Pero en el caso de este material, ¿qué te gustaría? ¿O lo pensaste en función de que pase algo con él? ¿Te tuviste alguna expectativa? ¿O la expectativa se definía por la posibilidad de, de editarlo? Silencio de radio. Está bien, pues piense. <laughs> Mientras sea para pensar. Eh, No sé, la verdad es que no, 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 no sé si tengo mucha expectativa por lo que te decía. Es poesía eh, de alguien que... Yo respeto mucho a gente que se dedica mucho más al oficio también, eh, con muchos años, con muchas experiencias. Como te digo, no, no, no es para mí un hobby, pero sí hay algo lúdico y hay algo de oficio el, como, como punto de largada también en relación a, a este desplegarse. Pero, pero nada, vengo escribiendo hace mucho tiempo y... La expectativa es seguir escribiendo. No, no, no. No tengo muchas más expectativas. Ese ejercicio, ¿no? Sí, sí, que, que sirve para, para generar y tener nuevas ideas, mezclar nuevos mundos. No no, no, no. No tengo demasiadas expectativas respecto del libro en sí. ¿Y de la humanidad? <laughs> ah. hoy, hoy pensé en esa. No, no por trilla, deja, deja de ser bellísima esa frase de Pizarning, ¿no? Dice: la, la revolución, algo así, ¿no? La revolución consiste en. La rebeldía consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Y pensaba que hay cierto desprecio a de la humanidad ahí, ¿no? Es decir, eh, pulverizarse los ojos es, es también pulverizar la mirada humana, ¿no? sé. Sí, no, no soy muy optimista, que digamos, en relación a lo, a lo humano, pero, pero sí, hay, sí, sí hay una esperanza eh, de, lo, de, lo, de lo simple, de lo sencillo. Creo que... Pesimista con esperanza, diría. Bueno, estas son las charlas y las conversaciones que nos gusta tener aquí en Buenavista Radio, porque podemos este, no solamente... Conocer a Agustín que vive en Mendiolaza, eh, ya dimos cuenta un poco también de, de todo lo que hace, pero también que nos, eh, a, a, nos lleva a otros lugares de, de pensar, de reflexionar, incluso también hasta de, de incomodar, ¿no? Que, sí. que tiene que ser parte, ¿no? Que tiene que venir también, que es necesario, un poco de incomodidad. ¿eh? Este, demasiado cómodos nos hemos vuelto en algunos aspectos de la vida. Bueno, Agustín. Mm. Eh, me gustaría que nos leas algo antes de que nos hagamos un poco de música y agradecerte mucho la visita. Y ya que vivís en Mendiolaza, espero que nos vuelvas a visitar y que la próxima vez, quizás, sea con un poco de música en vivo. Sí, señor. ¿Eh? Y hagamos Muchas aquí... gracias. No, gracias a vos. Eh, eh, ha sido un placer eh, repetir este, ese, ese encuentro casual, en este caso programado, y, y con el motivo, la razón y la excusa también de, de hablar de, de factales. ¿Con cuál nos despedimos? Para levantar ahí el último la última intervención por si acaso. Bueno espera y yo rep y repaso entonces el viernes 22 horas con entrada libre y gratuita. No, perdón, una eh, contribución de 150 pesos que es lo que los viernes digamos estable está establecido en el club. Bien, perfecto y vamos a escuchar, eh, vas a leer poesía, vamos a escuchar que también a, a los chicos que te van a acompañar así que va a ver canciones, va a ver música, va a haber poesía. Y seguramente va a haber algunas reflexiones y, y, y un público. Algunas ahí, frases, quizás. Algunas frases, ¿eh? Quizás nos vayamos. Vamos a tardar de ir en lo posible, se vaya la gente este, conociendo un poco más de Agustín, eh, con algunas dudas y sabiendo también que, que hay doctores en física que escriben poesía y que nos ayudan también a, a mirar el mundo de otra manera. Bueno, Agustín, nos despedimos con una poesía tuya. Por si acaso. Dos y dos son tres. Uno y dos son cuatro, dos que se hacen uno, vos y yo y nosotros. Las dos rayitas rosadas, las dos líneas paralelas que se unen circularmente en el cóncavo infinito. Como las vías del tren que anudan el horizonte y una amalgama que crece, hiedra en el laberinto. Aflora manso en el vientre, se agiganta umbilicalmente, germina el fino infinito, como una acuosa presencia. Se gesta en el tiempo nuestro la hemisférica existencia. La vida es profunda y bella como un sutil nacimiento. Son nueve las lunas llenas que transcurre el infinito desde la tierra hasta el cielo como tiza en la rayuela.